buenísimo que ya comenzó Hola El Salvador. Estamos felices porque este día es viernes, viernes de batalla del doblaje, modalidad Yo Reto. Usted no se imagina la cantidad de sorpresas que tenemos para usted. Todos nuestros conductores, Edwin Hidalgo, Henry Urbina, ya se están preparando porque son los retados. Ya estamos adelantando algunos de los artistas que ellos van a estar interpretando. Y las sorpresas son los retadores, Selina. Así que bueno, a mantenerse pendiente porque tenemos cosas muy buenas para todos ustedes. A disfrutar del viernes. Fin de semana. ¡Qué rico! Disfrutando del viernes, y bueno, hoy viernes, de verdad, quiero mandarle saludos muy especiales a una persona que amo muchísimo en ese día porque está cumpliendo años, a mi papá, que está cumpliendo años el día de hoy. Así que, papá, muchísimas felicidades, te amo con todo el corazón. Como siempre lo digo, el ser humano que está aquí de este lado, compartiendo con ustedes todas las mañanas, es casi que el 98% él, todo lo que él me ha enseñado y todo lo que él nos ha dado, muchísimas gracias. Y hoy, en este día tan especial también, que bueno, está un poquito delicado de salud, pero yo le mando un gran abrazo, un gran beso también. En la mañana se lo dije, que lo amamos muchísimo. Y bueno, a seguir adelante. Y también para todas las personas que están en sintonía el día de hoy, muchísimas felicidades a los que están cumpliendo años. Y bueno, así es la vida, hay que seguir adelante todos. Y no importa lo que pase, hay que siempre estar con fe en Dios, que todo sale bien. Agradeciéndole todos los días porque nos regala respirar, estar con nuestros seres amados y disfrutar cada segundo que Dios nos permite. Así que hoy se viene un gran programa de la batalla del doblaje. Estoy bien ansioso porque vi que los contrincantes, los retadores vienen fuertes. Vienen, pero no se imagina usted, amigo, amiga que está en casa, hoy se viene un programazo buenísimo que usted no se puede perder. Selina. Así es, Luciano, me uno a la celebración, a las bendiciones para tu papi también, señor. Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Fuerza, guerrero, fe, se puede, todo va a salir bien. Aparte con el apoyo de la familia que uno tiene, esas vibras les llaman algunos, o fe positiva que uno tiene también, no está solo. Así igual usted en casa, si tiene algún problema, no se preocupe, el que está ahí arriba es más grande que cualquier otra cosa. Quédese con nosotros en Hola El Salvador, porque como siempre, miren, de verdad, a mí esto me pone nerviosa. A mi mami, que pero, es curana. Pero mira, esto es curana, pero hoy me tienen relajado. Pero hoy, no, en especial, hasta me voy a poner una faldita, dije yo, me voy a ir así bonita, dije yo, porque hoy no voy a tener que salir corriendo. Pero quien tiene que estar pendiente es usted, corriendo con su celular para votar por a quien más le guste. Si quiere, recuerde, Henry, por ejemplo, y Edwin, ellos no participan. O sea, sí participan, pero no en la competencia, sino más bien las personas que vienen, los retadores. Entonces usted debe de votar por los retadores. Un gran show que se viene y que usted no se puede perder. Un ratito y se le suelta, no, hombre, relájese. Ay, va. Y recuerde apoyar también a Luciano Morán, que si va para el Festival de la Canción Internacional de la Canción. Usted debe estarlo apoyando también en Twitter. Exacto, así que así arrancamos Hola El Salvador. Recuerde, gracias por seguirme en las diferentes redes sociales. Vamos a una pausa, ¿saben qué? ¿Qué? Erika, mi nuera Erika también está cumpliendo años, hermosa. Bien. Vamos, pausa. ¿Saben qué? ¿Qué? Ya comenzó la mejor revista matutina que se llama Hola El Salvador.
fuerte el aplauso. Hoy teníamos la participación de Alirio Juárez, quien ha retado ni más menos que a Edwin Hidalgo y deberá responder a su retador interpretando un popurrí del artista Rafael. Conozcamos un poco más sobre este famoso de la música romántica. Adelante. Cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me mires y no tiembles y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que dejes mis manos y mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, no te miraré hasta que tú me lo pidas. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta.
que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Fuerte el aplauso! Ahí teníamos la primera batalla de esa tercera gala de El Yo Reto. Conozcamos en estos momentos a nuestro siguiente participante. Choto Campos ha venido a demostrar su talento interpretando a la colombiana Fanny Lu con el tema Tú no eres para mí. Conozcamos un poco más sobre esta artista en la siguiente cápsula. Adelante. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobia en los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me ha esperado, que me había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él, que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel. Y eso no lo trato yo.
fuerte el aplauso. Hoy teníamos la participación de nuestro segundo retador, Choto Campos, quien ha venido a retar a Henry Urbina y deberá responder a su retador. Y... Hoy teníamos nuestra segunda batalla entre retador versus conductores. Fuerte el aplauso para cada uno de nuestros retadores y conductores, porque mucha atención, ellos le dan vida también
al escenario de la batalla del doblaje. Ahora solo queremos recordarles a todos ustedes en casa que de sus votos únicamente depende quién de nuestros retadores de esta tercera gala gana la batalla en el Yo Reto y pasa a la gran final. Apoya a Alirio Juárez con su interpretación de la canción I Want to Break Free del grupo Queen. O puede apoyar también con sus votos a Choto Campos, que nos dejó con su interpretación de la canción Tú no eres para mí de Fanny Lu. La forma de votar es muy sencilla. Lo único que tiene que hacer es buscar la publicación y fotografía de nuestros retadores en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Hola El Salvador y comente bajo la fotografía de su retador favorito. De esa forma los estará apoyando. No esperes más y comience a votar por su retador favorito. Conoceremos al tercer finalista de esta batalla de doblaje en su versión Yo Reto al final del programa. Ahora bien, queremos hacer un especial agradecimiento a Mauricio Bonilla, Escuela de Danza, por brindar el vestuario a los participantes de Yo Reto. Si quieres hacer una contratación o rentar tu vestuario, puedes contactarlo al 22 64 79 12. De esa forma, nos despedimos de una edición más de La Batalla del Doblaje. Ahora, en la versión Yo Reto. Vamos a una pausa publicitaria. Quédese con nosotros. Esto es Hola El Salvador. Ya volvemos. Puede compartir también con todos nosotros. El día de ayer nos enterábamos de la noticia de Luis López, o el Ruco Rock, como lo conocemos cariñosamente, sufre dos infartos. Luego de sufrir un primer infarto la noche del martes, el cantante salvadoreño Luis López fue ingresado en el Hospital Rosales para someterlo a una serie de exámenes y a un cateterismo. Pero estando en el centro hospitalario, hoy jueves, o sea, estamos hablando del día de ayer que les mencionaba, volvió a tener otro ataque de corazón. Les vamos a pasar un video para que ustedes lo recuerden, por supuesto, y estén compartiendo también con nosotros en sus oraciones también por Luis López. Es que él brilló en la época de oro de la música salvadoreña como parte de los Supersónicos, y el pasado 16 de septiembre celebró sus 53 años de carrera artística junto a la banda Raíces, que lo acompañaba en el Ruco Rock, un negocio de su propiedad, y algunas de sus melodías más populares han sido Ya vas para vas, Popo, Tito San en el canal, Peri, el extraño de pelo largo y negro gato. Yo tengo la oportunidad de conocerlo desde que era una niña, y por supuesto que ayer que leí la noticia dije, Dios, actúa en la vida de Luis. A la noche el cantante había sido estabilizado y recibía la debida atención. Tanta ha sido la amabilidad del staff de médicos en el Rosales que él y su esposa Tuti Alvarenga se han sorprendido con todo el cariño de las personas que lo han ayudado. Todo comenzó la noche del martes cuando le empezó un fuerte dolor en el pecho que lo obligó a dormir en una mecedora. Al siguiente día visitaron una clínica privada donde le realizaron un electrocardiograma y tras los resultados remitieron al cantante hacia el Rosales. Ya en el centro asistencial, luego de practicarle una serie de pruebas y exámenes, les pidieron volver a su casa y estar pendientes de cualquier pues eventualidad y demás también. El jueves temprano el cantante recibió la llamada del hospital para que regresara a internarse para someterse a un cateterismo, y fue entonces ya ingresado que sufrió el segundo infarto. Alvarenga explicó que si todo sale bien, el monseñor del rock recibirá el cateterismo este viernes 21. Y el señor es grande, nos ha puesto ángeles desde que visitamos la clínica privada. En el hospital todos han sido muy gentiles y hasta fotos se han tomado con él. Es hermoso recibir tanto cariño y apoyo, agradeció la esposa del artista. Luis López, como les decía, que vivió en esta época de oro y que celebró sus 53 años. Es un gran señor, de verdad. Como les digo, desde chiquita tengo la oportunidad de conocerlo. Un gran artista salvadoreño, así que por favor todos unámonos en oración para que el Ruco Rock esté bien, fuerza a su familia, fe, y aquí vamos a disfrutar un poquito de él. Come on, come on.
Beatles o Rolling Stone. Salvador, y de verdad, como decía, unámonos en oración. Qué bueno que el Señor siempre ponga esos ángeles que estén ahí dándole ánimo a la familia. Así que Luis, hermoso, esperamos tenerlo de regreso pronto acá en Ole El Salvador, y todas las energías positivas. Bueno, hay un quembambado. Quembambado, Luciano Morán, ahí está su papá, que este día está tiernito. Sí, está tiernito mi papá, le mando un gran abrazo, un gran saludo. Ahorita se encuentra ahí haciendo un chequeo médico porque se encuentra un poquito delicado de salud, pero de verdad, todo mi amor y todo mi cariño, agradecerle a la vida de Dios por haberme permitido que él sea mi papá. Sí, de verdad, y agradecido infinitamente por todos los consejos, todos los regaños y bueno, todo lo que él me ha dado a mí, de verdad. Ay, Señor, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, y de verdad lo abrazamos, pero ¿sabe qué? ¿Qué? ¡Bailamos también! ¿Cómo no? ¡Qué bomba! Todo para nosotros, mira. Sí, cabal, ya todos andan cambiando, niña. Hoy es tu día, hoy es tu día. ¡Tu cumpleaños! ¡Cuenta! ¡Te queremos saludar! ¡Obros! ¡Este día abrazamos! Especial. ¿Línea? ¡Hoy es tu día! ¡Hoy es tu día! ¡Tu cumpleaños! ¡Hoy es tu ¿Cómo día! ¡Cómo estamos todos! ¡Salió bien! ¡Te festejamos! ¡Cabal! ¡Hoy es tu día! ¡Creo que seas muy feliz! ¡Hoy es tu día! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu día! ¡Hola, El Salvador! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades, mira, yo estoy tratando también de enviar la foto. Sí, Erika, Erika. Así que la estoy para ahorita. ¿Cuántos años cumplieron, doña Erika? 18. 18 añitos. Así que le pedí a Marnie, que hermosa, ahorita el permiso para poderla mandar. Es inevitable, Selena, ya. Es inevitable, de verdad, que hay que... Lo único que yo les digo es que cuiden su corazón. Ahorita se le envío a mi Marnie bella. Ahí está. Que cuiden su corazón, tanto mi hijo Mario Andrés, que por cierto, mi querido Luciano Morán, hoy es el último día de clase. Sí. ¡Ah! Se cayó. Hoy salen mucho de cumpleaños. Hoy es de colegio. Prom, entonces hoy es el último día. Sí. Y han pasado en exámenes y ahora van a festejar el cumpleaños de Erika. Así que yo, de verdad, Erikita hermosa, no me está viendo porque está en el colegio, ya tal vez su mami, no lo sé. Pero qué lindo tener una princesa que esté cuidando y apapachando el corazón del hijo. Que tiene una suegra bien joven. 29, sí, imagínate, no le llevo mucho a la niña. ¿No le llevas mucho? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde, verdad? Así que ya va a salir por ahí mi hermosa Erika, que como te digo, no lo está viendo, pero igual. Pero para que les cuenten, niña, que la suegra le mandó saludos por la televisión. Sí, gracias, Martín. Ella, yo la quiero mucho, de verdad. Que, mira, es un gran compromiso que tiene la pobre Erika, fíjate. ¿Por qué? Ya te he dicho yo. ¿Por qué? La responsabilidad. Cállate, Luciano Morán. La suegra, ¿cómo se viene la suegra? Y ella. Pues sí. Dice Luciano que tiene que andar bonita la palma. No, hombre, pues, si ellas tienen esa juventud que yo ya no tengo, ni 29, ya voy a cumplir 30. Pero seguimos viendo a tu papi también. Ah, sí, ahí está. ¿Cuántos años cumple tu papi? 63 años. Está joven. Está bicho. ¿De cuántos años que tú? De 30. Ah, pues no, ya estaba 33. Grande. Ya estaba grande. Estaba aquí, ¿eh? No, ya estaba. La edad de Cristo, dice. La edad de Cristo. Ya estaba grande. Y te parece, no, te pareces un montón a él, pero yo te veo también a tu mami. A mi mamá, ajá, una mezcla. Qué bonito. Y los nietecitos lo van a apapachar mucho también. Exacto. Este día y tu esposa. ¿Y la Erika? Ya va. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Erika! Ella es Erika, la novia de mi hijo, de Mario Andrés. Esa sonrisa que tiene aquí es porque... Es bien bella ella y tiene un cabello hermoso, mira. Así que gracias, Marnie. Feliz cumpleaños, princesa. Que Dios me la Muchas bendiga.
muchos años más. Eso era lo que teníamos esta mañana. Luciano, ¿qué es lo que dicen las redes sociales? ¿Qué es lo que dicen las redes? Voten. Aparte de que voten también, bueno, me uno en esas oraciones para el maestro, los señores del rock. Sí. Vamos, tenemos video. Sí, ¿okay? Un video, un viral. Ahora ves un que viral. Todo eso es lo que sabemos, así que vamos a ver. Por estas series de fisioterapia, de quimioterapias, y entonces lo que ella quiere demostrar es esa actitud positiva, inyectarla de más gente, y él decía, el rodearse de gente tan linda como tu familia, como tus amistades, que llegan y te apoyen, que eso es como el motor que tienen también todas estas personas y que nosotros debemos de imitar. Así que ahí está el viral. Más adelante también tenemos todo lo que sucede en el mundo para que usted lo vea, esos 5 datos también muy muy importante. No se le olvide, por favor, la batalla del doblaje, manténgase pendiente de votar por su favorito. Pausa, Marnik, correcto, ya venimos. Continuamos aquí en El Salvador en este viernes, batalla del doblaje en esta sección de Yo Reto, en esta nueva oportunidad, Fanny Lu y ¿cómo se llama? El otro, Freddie Mercury. Así que usted ya puede votar por ellos en la fanpage de El Salvador, Freddie Mercury o Fanny Lu. Ahí está para que usted empiece a votar cuál es su favorito, quién hizo mejor. Y recuerde, la invitación desde ya está abierta para cada uno de ustedes si quiere participar en esta versión de la batalla del doblaje en Yo Reto, para que usted participe con nosotros. Y bueno, tenemos enlace en vivo en este momento hasta Claps con Célida Magaña. ¿Cómo está, Célida? La Red Salvadoreña de Medios se une a la lucha contra el cáncer de mama. Estamos transmitiendo desde Claps. Así que bueno, ahí les dejo la invitación y nos enlazamos más adelante. Ya regresamos. Bueno, ahí estamos. Vamos a regresar con Célida. Está desde Claps, que estamos ahí transmitiendo también Radio Sonora, Canal 12, que estamos haciendo presencia de medios en este Club 2016. Y nosotros de igual le hacemos la invitación para que usted siempre esté pendiente de nosotros en esta batalla del doblaje, que yo insisto, Fanny Lu, Freddie Mercury, son los participantes del día de hoy que vinieron a retar a Edwin Hidalgo, a Henry Urbina. Así que ustedes desde ya pueden empezar a votar en nuestra fanpage de El Salvador para que quien de ellos le hizo mejor a su juicio. Recuerde que usted es el jurado predilecto. Pero bueno, nosotros aquí, hoy es viernes, tenemos batalla de doblaje, música, ya viene buena música también, pero sobre todo, no pueden faltar las consultas médicas. Así que, Henry, ¿qué nos tienes? Perfecto, muchas gracias, Luciano. Pues sí, día viernes, día de consulta médica, y ya que estamos en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer, así que vamos a hablar de eso, sobre todo cómo recuperar la vida después del cáncer de mama. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Ramón Mena Guerra, él es geriatra internista. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, a la orden, un gusto estar con ustedes de nuevo. Perfecto, y también nos acompaña el doctor Carlos Garay Tejada, él es ginecólogo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación. Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes, y recuerde que nos puede escribir a través de nuestra página de Facebook, ahí nos puede poner sus preguntas y con todo gusto se las hacemos acá a los doctores. Pero bueno, me gustaría nuevamente comenzar a hablar un poquito sobre la detección del cáncer, porque hay muchas mujeres que a esta altura todavía no se han hecho un examen de mama, no han llegado. ¿Cuál es la importancia de podérselo realizar? Bueno, en mi caso es necesario. Nosotros tenemos como norma hacer una mamografía a los 40 años, aunque el autoexamen debe de aprenderlo la mujer desde temprano. Desde temprana edad, yo diría desde su adolescencia. El autoexamen es, hay un montón de maneras sencillas de hacerlo, y creo que la más correcta es que ella se identifique a su mamá durante el baño. Hay un examen circular del pezón alrededor hasta su axila. Eso es necesario. Si ustedes encuentran alguna irregularidad, que lo consulten. Perfecto. Doctor, yo creo que es bien importante también hablar del autoexamen. Hay algunas mujeres que en casa todavía, incluso ya cuando están a edad avanzada, nunca se han hecho un autoexamen. ¿Cuál es la importancia de hacérselo también en casa, doctor? Pues mire, como lo dice el doctor Garay, este es importantísimo y es una de las prevenciones más baratas que existen
es el cáncer quizás que tiene una prevención más barata, porque es el autoexamen. Yo recuerdo que los profesores de ginecología y de oncología nos decían de que durante el baño y enjabonada es más fácil detectar cualquier bultito o cualquier cosa extraña que sienta en el pezón, el tipo de piel que ha cambiado, la forma, el color, si supura algo, si el pezón se ha retraído, miles de cosas, tocarse la axila, ver si hay ganglios. ¿Por qué es importante? Este autoexamen se hace más frecuente, el doctor nos podrá ampliar eso, dependiendo del antecedente familiar que tenga esta pacientita. Si hay antecedentes familiares de cáncer, pues hombre, va a ser más frecuente, yo diría que cada mes o cada día, si es posible, ¿verdad? Es el equivalente a que nosotros los hombres nos chequeemos también la mama y nuestros testículos, ¿verdad? Porque nosotros cambian el hombre nuestros tipos de cáncer, pero es importante y hacer la educación, si es posible, en la época escolar. Yo recuerdo que propusimos una vez eso, creo que cuando era residente yo, de medicina interna, que las mujeres deberían de tener ese concepto en la etapa preescolar de reconocer su cuerpo y no sentir, entre comillas, pena tocarse sus pechos, ¿verdad? Porque hay gente que no, Dios, ¿cómo voy a tocar yo mis pechos? ¿Verdad? Pero es necesario hacerlo, y dependiendo de la genética y de los antecedentes, con mayor frecuencia, y consultar cualquier duda. Perfecto, bueno, estamos hablando de cómo recuperar la vida después de un cáncer. Ya vamos a hablar de la alimentación, los medicamentos, los cuidados que pueden tener, pero también tenemos listos algunos sondeos, así que veamos el primero. Doctor, ¿cuáles son los riesgos de la terapia? Adelante. Bueno, los riesgos definitivamente siempre existen. O sea, pero sí es más importante pensar en el tratamiento. Siempre el tratamiento anticáncer, desgraciadamente, va a disminuir un montón de condiciones en el paciente, pero es mucho más importante que lo reciban. ¿Verdad? Actitud más que todo. Yo siempre he pensado que necesito un grupo de apoyo. En muchos países una paciente con cáncer tiene 4 o 5 personas alrededor que están padeciendo lo mismo o que lo padecieron, y eso les ayuda inmensamente a relacionarse con ellos y a tener una forma de apoyo. Y eso sí, su mente va mejorando, va cambiando las condiciones y lo mira de una manera. Yo tengo pacientes que se han curado de cáncer, yo no soy oncólogo, pacientes mías que por muchas razones me visitan, pero sí se han curado del cáncer. ¿Qué porcentaje de personas se han curado del cáncer? No tengo una. Yo puedo hablar de 2 o 3 pacientes mías que lucharon contra el cáncer. Fueron persistentes y gracias a Dios lo lograron. ¿Pero cuáles fueron las condiciones de ella? Porque eso es bien interesante para que aquellas personas que en realidad reciben la noticia o que todavía no la reciben, pues para que sepan qué hacer, porque siempre les decimos, mire, detección temprana, tiene que irse a hacer el examen desde antes, no espere ya hasta que la sienta bien grande la bolita. Entonces, ¿cuáles han sido las características de esas pacientes que lograron vencer el cáncer? Yo diría persistencia, educación, disciplina, definitivamente apegarse a todo lo que el médico le está orientando, buscar todas las alternativas y ser constante. Ajá. Disciplinarse, conducta, creo que lo que necesita, mucha fe en Dios, va a pedirle a Dios, por supuesto, y las condiciones se mandan. Ok, perfecto. Recuerde, nos puede seguir mandando las preguntas a través de nuestra página de Facebook. Va a encontrar una fotografía de nosotros y ahí puede escribir cada una de las preguntas. Si lo quiere hacer de manera anónima, también nos puede mandar un mensaje privado, un inbox, y con todo gusto leemos solamente su pregunta. Pero tenemos más sondeos listos, así que vamos a ver el siguiente. Doctor, a mi hermana le tuvieron que realizar una mastectomía. Ya superó el cáncer, pero quiero saber cuánto tiempo debe pasar para hacer la reconstrucción mamaria. Adelante. Eso es una respuesta que hay siempre del cirujano plástico. El cirujano plástico es el que da las condiciones cuando la paciente se ha recuperado. Muchas veces en varios países se hace casi inmediatamente después de la mastectomía por el estado emocional de la paciente. Pero depende del cirujano plástico, las condiciones que reúne. Ok, pero a la hora de hacer estos implantes, doctor, acá en el país hemos escuchado algunos testimonios que han pasado meses, incluso 2, 3 años antes de poder hacer el implante. Entonces, acá en nuestro país, bajo las condiciones que tenemos, ¿qué es lo más rápido que se puede hacer? Creo que el doctor está más enterado de esto, pero
Yo porque entre comillas, anécdotas de pacientes, ¿verdad? Todo depende del tipo de cáncer y la cirugía que se le ha hecho, ¿verdad? Y también es una cosa importante que el doctor dijo, el pensamiento de frustración y de mutilación que tiene una mujer al sentirse mutilada, que le han quitado, hombre, su belleza, por decir así, y que era lo más bonito que tenía, o que pues de repente se ve sin nada y con unas cicatrices horrendas ahí, que por eso es que ahora, y se intenta hacer pronto esta reconstrucción, ¿verdad? Y hoy hay, los cirujanos plásticos son unos artistas, ¿verdad? Haciendo este, y le van a pedir hasta gusto de cómo los quiere, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante, dependiendo del avance que haya tenido el cáncer, el tipo de cáncer, a veces necesita dejar reposar el tejido, porque se había avanzado hasta músculo, ganglio, hay que esperar que eso cicatrice y que mejore, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es hacerlo lo más pronto posible. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, una mujer que le hagan la mastectomía a sus 30, 35 años, hablemos de un cáncer temprano, a una mujer de 60 años? Además del cambio emocional, de los cambios que pueda sufrir, psicológicos, o sea, ¿se ve afectada físicamente? ¿Eso le impide alguna producción de algo? ¿Se ve afectada tal vez por alguna enfermedad adicional? No, definitivamente no. O sea, la mamá, si no está en la mama, lo único es el impacto que la paciente sufre. Pero no hay nada que vaya a afectarle más a una mujer de 60 años. Uh-huh. Definitivamente, solo que tiene 60 años, pero también el impacto sobre ella es grande. Es bien importante que el apoyo que recibe alrededor de su familia, el apoyo del esposo. Yo estaba oyendo un programa de radio un día de esto, que una paciente joven le quitaron la mama. Y el apoyo del novio, ella enfatizó bastante que no fue sumamente calidad con ella y eso le ha dado fuerza, inclusive es más que mi familia. Entonces, sí es cierto a lo que se debe enfrentar una paciente. No es fácil perder una mama. O sea, necesita el apoyo de un psiquiatra, hasta tal vez de las personas encargadas religiosamente de ella, toda su familia, todos sus amigos. Debe de encarar el problema, enfrentarlo. Y como dice el doctor, realizar una reconstrucción mamaria lo más rápido posible. Hablemos de un cáncer temprano en una mujer que todavía no es madre. Ya después de que le quitan la mama, ¿es posible amamantar con un solo pecho? Sí, por supuesto, eso, claro. Solo que la inmensa mayoría de las veces que se realiza una mastectomía unilateral, se efectúa la mastectomía de las dos mamas. Ah, ok. O sea, esa es la mayoría de manejo que se efectúa. Ok, perfecto. Bueno, ahora yo estaba revisando el tema que hacen estudios genéticos, ¿verdad? Y hay un genotipo, por decir, o un cariotipo que si se le detecta y hay antecedentes familiares, preventivamente le hacen la mastectomía. Yo creo que todos leímos una famosa artista, la Angelina Jolie, ¿verdad? Que su familia tenía cáncer de mama, ella se hizo su examen genético y salió positivo, y está comprobadísimo que el que tiene este positivo le va a dar cáncer, y se vuelan, se quitan, perdón, las mamas y los ovarios, porque puede dar también en los ovarios. O sea, debes estar preparado, para mí es una mujer pública, artista, bella, tener, ¿verdad? El valor de, yo me quito los senos porque no me quiero morir de cáncer, tengo hijos pequeños, mi esposo me apoya. Entonces, todo eso tiene mucho que ver en el tratamiento. Y la pregunta del tratamiento que hizo la señora, hombre, aquí hay riesgo-beneficio. Todos los tratamientos, y es que hasta tomarse esta aspirina le va a arder el estómago a uno. Lógicamente, la quimioterapia y la radioterapia tiene sus efectos colaterales, pero le va a salvar la vida, ¿verdad? Y va a pasar el efecto colateral, que se va a caer el pelo, que se va a quemar una zona de la piel, pero se va a estar viva. Va a vencer el cáncer. Claro. Perfecto. ¿Tenemos listo otro sondeo? Veamos. Doctor, luego del cáncer, el cabello vuelve a crecer, pero quiero saber si es recomendable teñirlo o decolorarlo. Perfecto.
No, son preguntas que en realidad valen la pena, porque uno dice, bueno, son químicos, o sea, ya pintarlo, decolorarlo me puede afectar, mi condición de la piel tal vez puede afectar. Pues yo pienso por sentido común que no y por conocimiento médico, ¿verdad? Uh-huh. Vuelve a salir el cabello normal o a veces les cambia un poquito. Algunas personas dicen que le sale un poquitito murucho, ya no le sale tan lacio y tan bonito. Entonces, al contrario, hay que tratárselo mejor. Y hombre, si es gusto pintárselo de colorado, pues que se lo pinte, ¿verdad? No hay problema. Los químicos en esa zona, lo más que he visto yo, unas reacciones alérgicas severas. Uh-huh. La gente que han ido a ingresarse después de un tinte porque son alérgicas al tinte, pero que hay una contraindicación médica, no. O sea que las personas con cáncer libremente se pueden, claro, que han vencido el cáncer libremente se vida pueden. Vida normal, vida normal, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, recuerde que nos puede seguir haciendo las consultas a través de Facebook. Ahí va a encontrar una fotografía de nosotros, nos pone su pregunta y con todo gusto la vamos a leer. Estamos hablando de cómo recuperar la vida, una vida normal, después de vencer el cáncer. Ahora, hablemos de la alimentación. Muchas personas, los testimonios que hemos tenido estas últimas semanas, dicen, yo cambié mi forma de alimentación. Ya carnes rojas no, o tal vez una vez al mes. Entonces me alimento más de frutas, más de verduras. ¿Es correcto esto o nuestro organismo en realidad todavía necesita las proteínas de la carne? Por regla general, alimentarnos de una manera sana, por decir algo, vegetales, verduras, frutas, ensaladas, en buenas cantidades, eso es maravilloso. La carne tiene demasiado componente que nos daña, que de alguna manera nos debilita las condiciones para enfrentarnos a un cáncer, por ejemplo. Uh-huh. La carne de pescado es un poquito diferente, aunque se habla mucho de mercurio, ¿verdad?, que también nos afecta. Pero si podemos volvernos vegetarianos y, como usted dijo en el ejemplo, comer carne una vez al mes, y si es posible que no sea roja, un cocimiento de 3/4 de cocimiento por lo menos, bienvenido. Tratar de comer sano, o sea, en todo lo posible, enamorarnos del agua, bebernos 10 vasos de agua en el día, hacer ejercicio. Todo eso son condiciones básicas para que usted se enfrente a una injuria. Una injuria como el cáncer, por ejemplo. Ya que está hablando de bebidas, doctor, muchas personas también de las luchadoras que lograron vencer el cáncer, pues mencionan el consumo de azúcar restringido. ¿Es necesario hacerlo desde antes o ya hasta después de estar en esa condición? Yo diría que desde siempre. O sea, el azúcar no es bueno, definitivamente. Quiere endulzar algo, endúlcelo con miel de abeja. No es malo y hasta cierto punto, si podemos, evitémoslo también. Hay algunas azúcares que venden que son de dieta. Se corre el rumor por ahí que dicen son cancerígenos. ¿Es cierto esto? Ahora se está hablando de un tipo de azúcar que ya tal vez no tanto. Entonces siempre es un problema mayor. Acuérdense que todo lo modificado químicamente tiene más riesgo para nosotros. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero en este momento nos vamos a enlazar hasta allá a CIFCO. Allá se está desarrollando CLAPS en el Día del Publicista y allá está Célida Magaña con Radio Sonora 104.5 FM. Célida, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a estar ahí pendientes para estar hablando de ahí. Es que fíjense que diferentes publicistas llegan a estas ferias y además alumnos que quieren ver cómo se desarrolla esto de los medios de comunicación. Y bueno, RSM este día ha mandado a Radio Sonora la cabina. Todos los programas se van a estar desarrollando desde allá. Así que si usted tiene la oportunidad de acercarse, puede llegar. En este momento está Célida Magaña con todo su equipo de 9 a 12. Y ahí puede ver cómo se hace la producción, puede ver cómo se ponen las cosas al aire, las entrevistas. Y más adelante vamos a estar en el programa Taxi también, allá en CIFCO también, en CLAPS, para que pueda ver cómo lo hacemos. Me va a acompañar Paolo Orantes. Va a estar Graciela Rajo, que ahora forman parte del programa Taxi. Vamos a estar de 2 a 5 de la tarde. Así que la invitación, si usted va a andar por ahí, para que vea cómo se hace la labor en los medios de comunicación. Pero nos estamos tratando de enlazar con Célida Magaña. Más adelante nos vamos a ir hasta allá, pero en este momento entonces vamos a seguir con las consultas médicas. Como usted ya sabe, seguimos hablando entonces de esto que es cómo recuperar la vida después del cáncer. Estamos con el tema de la alimentación. Ahora, Lo del azúcar, lo habíamos dejado ahí pendiente, lo de estas azúcares que son dietéticas y que dicen, no, miren, es que es cancerígeno, usted tiene que consumir mejor de las que es más oscura porque es menos procesada. ¿Es cierto esto? Pero no, definitivamente el azúcar morena sencillamente es un cambio de color.
pero no es algo que sea beneficioso. Uh-huh. El azúcar es azúcar y no es bueno. Ok, perfecto. Bueno, voy a comenzar a revisar acá en nuestra página. Acá la voy a revisar directamente. Acá, a ver. Muy bien, tenemos algunas consultas por acá. Usted también, si la tiene, se puede ir a Facebook y ahí nos puede hacer la pregunta. La puede mandar también a través del inbox. Dice Elda García, estoy pasando por radiación. Ya llevo 11 días de radiación, ya me empieza dolor en el brazo. Yo me estoy poniendo un gel helado en la parte afectada y me está doliendo la garganta. Dice, ¿qué podrá hacer esto, doctores? Mire, la radiación son uno de los efectos colaterales que desgraciadamente pues ataca también tejidos sanos, por decir esto, y uno de los que ataca son cuestiones ligamentosas, musculares, y lo más sensible, los vasos, las arterias y venas, y los nervios, ¿verdad? Entonces, terminan con una neuropatía, le llamamos nosotros por radiación, que es por inflamación de la vaina del nervio. Ahora se previene mucho esto, y hay medicamentos ahorita para el dolor neuropático, independiente de la causa, que pudiera ella consultarle a su oncólogo, a su radioterapeuta, para que los comience a tomar. Y definitivamente la radiación debe ser ahora dirigida como un rayito así puntual donde uh-huh. queremos llegar, pero siempre donde pega hay una onda que daña un poquitito, pero la verdad que es... Eso le va a pasar y hay tratamiento para eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, seguimos hablando todo al respecto de, después de haber superado el cáncer, el estilo de vida, cómo recuperar la vida. Pero hoy sí, dirigimos entonces nuestra señal hasta allá, CIFCO, donde está Célida Magaña en CLAPS. Célida, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Un gusto saludarte desde el Centro Internacional de Ferias y Convenciones en CLAPS. Estamos en el evento más importante en términos publicitarios de El Salvador. Y muy importante también lo que estamos realizando. La Red Salvadoreña de Medios se ha unido a esta iniciativa de la lucha contra el cáncer de mama. Y es por eso que estamos transmitiendo testimonios de vida de mujeres que han librado esta batalla contra el cáncer. Fíjense que me acompañan acá tres mujeres maravillosas, todas luchadoras sobrevivientes de cáncer. Marcela Carrillo, quien es presidenta de la Fundación Edificando Vidas. También está conmigo Katia Contreras, quien es sobreviviente de cáncer. Y ustedes ya conocen acá a nuestra querida, gran amiga Lady Conde, quien es sobreviviente de cáncer también, y que ahora comparte su testimonio. Y me gustaría hablar específicamente contigo, Lady, porque yo sé que en algún momento te tocó cubrir la nota, hablar con mujeres sobrevivientes de cáncer o mujeres que estaban padeciendo la enfermedad. ¿Cómo te ha tocado el hecho de ahora recibir el diagnóstico y compartir tu testimonio? Bueno, definitivamente es algo que nunca en mi vida me imaginé. Yo tantas veces que vi pacientes de cáncer de mama y ahora yo ser... Bueno, ahora estar tras las cámaras, tras los micrófonos, dando mi testimonio, pues es algo impactante para mí, algo impactante para mi vida, como te digo, algo que nunca me imaginé, pero es algo que también estamos afrontando. Estamos afrontando con mucha felicidad, aunque parezca inverosible, ¿verdad? Aunque parezca mentira, pero lo estamos tratando de afrontar con toda la felicidad del mundo, con toda la alegría, porque bueno, es un proceso, es algo... que tenemos en nuestro cuerpo, pero no lo tenemos en el alma. Y yo creo que eso es lo más importante, Celia. Eso es lo más importante, que ahora tú decides compartir tu testimonio y dar ese mensaje a otras mujeres. De eso estamos hablando. Marcela, ¿cuál es el mensaje para esas mujeres que nunca se han realizado un chequeo completo? Bueno, gracias por el enlace. Realmente nosotros creemos que vale la pena examinarse, vale la pena tocarse mensualmente. Un diagnóstico temprano, Célida, salva vidas. Tenemos ejemplos de mujeres aquí con nosotros que un diagnóstico temprano ha sido la diferencia entre la vida y la muerte. Hacernos la mamografía duele, sí duele, pero duele más tener cáncer. Hay que hacerse el examen, hay que chequearse, hay que ser responsable. Tenemos hijos, padres, familiares que nos necesitan. Por favor, mujeres, examínense, tóquense, vale la pena. Katia, yo sé que tú eres mamá y que ha sido muy duro recibir ese diagnóstico, recibir la noticia de que tenías cáncer. ¿Cuál es el mensaje que le darías a todas las mujeres que quizás no han estado muy pendientes de su salud por atender otras cosas que nos invaden en el día a día? Pues, ¿qué les puedo decir? Que si aman a sus hijos, deben amarse ellas primero, porque no hay cosa más importante que te cuides. Porque si de ti depende el cuidado de tus hijos, de tu familia, debes autoexaminarte para no llegar
tardío a un diagnóstico. Es mejor que detectarlo antes para que tus probabilidades de vida sean mejores y sobre todo cuando estás ya diagnosticada o aún no, tómense de las manos de Dios y todo va a salir bien. Bueno, eso es parte de lo que tenemos acá desde CLAP, desde el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Estamos transmitiendo en vivo también para el 104.5 FM. Y bueno, la invitación a todas las mujeres que quieran venir, estamos obsequiando mamografías y también descuentos para realizarse un chequeo completo. Compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Elida Magaña. Desde allá, desde el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, está CLAPS. Más adelante también los vamos a estar acompañando ahí. Radio Sonora 104.5 FM se trasladó hasta allá y desde ahí vamos a estar transmitiendo para todo el mundo. Pero bueno, regresamos con las consultas médicas de Hola El Salvador, de acá del edificio Bicentenario. Estamos hablando de cómo recuperar la vida después de un cáncer, al vencerlo. Ahora, el tema de la alimentación ya lo tocamos un poco, pero me gustaría también dar algunas recomendaciones para la familia, porque quieras o no, una persona que ha vencido el cáncer, la familia está alrededor, ellos siguen comiendo igual. ¿Cuál es el consejo para la familia para que sigan motivando a esa persona que ahora está un poco restringida en cuanto a su dieta? Yo pienso que, como mencioné la otra vez del principio, es un apoyo. Esta enfermedad ataca a toda la familia. Es que es una enfermedad que como está relacionada con la muerte, nos impacta. Y entonces, sin más, si a la persona que le ha dado está joven, pues esto impacta más, ¿verdad? Porque, Dios mío, tiene 30, tiene 40 años y tiene cáncer, pues se va a morir. Las expectativas de vida comienzan a leer hoy por internet y estas cosas, y dicen cuántos años va a vivir sin tratamiento, con tratamiento. La alimentación, como usted dice, los hábitos, el estilo de vida les cambia. Entonces, tienen que tener el apoyo de la familia. Debe de incorporarse a las consultas con la paciente, ¿verdad? Y debe de ser visto por un psicólogo, una trabajadora social, una nutricionista. Es un equipo el que debe tratar no solo a la paciente, sino que a la familia entera y a su entorno cercano, compañeros de trabajo, hombre. ¿Por qué me va a asustar que venga sin cabello alguien? Pues está en tratamiento con quimioterapia y punto, pues, ¿verdad? Hay gente que tiene su personalidad y nunca se pone peluca ni nada y anda. Una primera dama de la República aquí fue, ¿verdad? Y yo la admiraba por eso, una mujer con un temple. Entonces la familia debe ser, para mí, la segunda mitad del tratamiento que recibe la paciente. Ok, perfecto. Bueno, les vamos a leer una última consulta y es de, quiero ver, de Rudali Navas y dice, ¿desde qué edad se puede autoexaminar? Para aquellas mujeres que tienen un poquito de miedo y dicen, no, aquí no es posible. Pues aquí aclarémoslo con los expertos. ¿Desde qué edad se puede hacer? Definitivamente hablamos desde el principio de la adolescencia. Desde que una mujer comienza a tener cambios en su mama, es el momento de comenzar. Y educarnos. El libro, el texto dice, examinémonos una vez al mes. No, yo todavía no lo entiendo por qué. El examen debe ser diario. Conocerse a su mama definitivamente importante. Y aquello paradigma de que hacer una mamografía a los 40 años tampoco es justo. Si hay una duda, si hay algo, una duda razonable en una paciente, hace una mamografía a los 20, es un poquito más difícil. Tal vez la información no es tan extensa, pero vamos a tener una idea. Una ultrasonografía también son necesarias. La prevención, pues sobre todo. Exacto. Y además, doctor, sirven para tener, para comparar parámetros. Después, ¿verdad? Parámetros de, bueno, esto no estaba en este momento, por eso es lo bueno de tener, cuando usted estaba sano, un examen, ¿verdad? Perfecto. Se compara después. Bueno, doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros todos los viernes aquí. Ustedes nos acompañan. Y bueno, si ustedes quieren localizar al doctor Juan Ramón Mena Guerra, él es geriatra internista, lo puede hacer al 2264-4689. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, la orden. Y también si usted quiere contactar al doctor Carlos Garay Tejada, lo puede hacer al 2225-3572. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, gracias por la invitación nuevamente. Perfecto. Bueno, y siempre le hacemos la recomendación, hombre, recuerde que la prevención te salva, así que hacerse esos exámenes y bueno, muchas felicidades a aquellas personas que están luchando todos los días. Con esto nos vamos a una pausa, ya venimos. Ya
Gracias por estar pendiente de Hola El Salvador. Continuamos disfrutando de este viernes y le recordamos que puede ingresar a nuestra página de Facebook para votar por su participante favorito en la batalla del doblaje versión Yo Reto. Recuerde que tenemos a Freddie Mercury pues enfrentándose a Fanny Lu. Usted decide quién de ellos dos continúa la siguiente etapa, pero lo importante es que usted interactúe con nosotros en redes sociales. Miren, vamos a hablar de algo muy interesante para todas aquellas personas que aprecian mucho las artes plásticas. Nos acompaña Mauricio Castillo, él es docente y artista plástico visual y pues nos viene a hablar de una exposición artística que se va a llevar a cabo en nuestra capital, donde muchos artistas también están involucrados. Es un colectivo y una exposición que pues presenta material muy interesante. Bienvenido a nuestro programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Sí, es una exposición de arte, la cual estamos realizando con cuatro compañeros, cuatro amigos, cuatro colegas. Estamos, básicamente somos cuatro, y tres son los que están participando con pintura y yo con serigrafía. Y bueno, ¿qué vamos a ver entonces? Me imagino que cada uno tiene un estilo, una línea, una visión determinada de ciertos temas. Y quisiera que nos adelantara un poquito de qué es lo que vamos a ver, pues porque muchas personas les motiva conocer un poco de esto. Sí, básicamente lo que estamos presentando son cuadros abstractos y figurativos, ¿verdad? En mi caso estoy presentando un poquito de surrealismo y abstracto, ¿verdad? Excelente. Entonces eso es lo que nosotros hacemos y queremos invitarle a toda la gente que nos acompañe en este día. Ahora inauguramos a las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces está enfrente de la Ola Betos en la Zona Rosa. Excelente. Bueno, también usted puede acercarse en redes sociales para que usted conozca de las actividades que se desarrollan. Esto es de parte del CENAR, ¿no es así? Del CENAR, así es. Yo soy docente del CENAR y aparte de eso también me dedico a producir lo que es la obra artística. Y como les digo, ¿verdad? Yo quisiera invitarles para que lleguen ahora. Es el restaurante Coffee Tempo, ¿verdad? Como les repito otra vez, es a las 7 de la noche. Muy bien, ahí está la invitación entonces. Y miren, como es viernes, se trata de disfrutar al máximo de este inicio de fin de semana. Continuamos con música. Nos vamos en estos momentos con la Sonora Maya. Yo busco.
Bueno, señoras y señores, continuamos con más de Hola El Salvador. Llegado el momento de que vamos a premiar en este momento la promoción de los billetón. Sigue premiando un montonazo de salvadoreños y me encuentro por acá con don Lorenzo Tejada. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido acá a Canal 12. Bueno, él es el ganador de $250 en efectivo. Le hago entrega de su cheque, mi estimado Lorenzo. ¿Cómo se siente? Cuéntenos. Pues la verdad me siento felizmente agradecido con Dios y con la familia Billetón y Canal 12 por el premio. Ok, bueno, felicidades entonces, Lorenzo, y estas son las promociones que realiza RSM, señoras y señores, porque seguimos, la familia Billetón sigue premiando a más salvadoreños y ahorita traemos recargas electrónicas de $10. ¿Qué tiene que hacer usted? Enviarme la palabra boleto, boleto al código 1090, tenga o no tenga saldo, envíeme la palabra boleto en este preciso momento, boleto al código 1090, tengas o no tenga saldo, te vamos a premiar con recarga electrónica, tengas o no tengas saldo. A este lado de tu pantalla estás viendo la dinámica, una dinámica súper fácil, súper sencilla. ¿Cuál es la palabra? Ya te la estoy diciendo. La palabra es boleto, boleto al código 1090, boleto al código 1090 para que usted gane recarga electrónica, para que usted juegue con nosotros. Lo único que tiene que hacer es enviar la palabra boleto al código 1090. Traigo recargas electrónicas de $10. No solo se lleva la recarga al instante, sino que también juega por $250, así como don Lorenzo, que nos está acompañando acá este momento. Usted se puede llevar también dinero en efectivo, billetico sobre billetico. La platica se la vamos a entregar hasta su casa, así que póngase las pilas. Recarga electrónica de $10 a las primeras dos personas que se pongan las pilas y me envíen la palabra boleto al código 1090. Boleto al código 1090. ¿Será que ya tenemos al primero? Negativo, nadie nos ha enviado todavía la palabra boleto al código 1090, así que póngase las pilas, agilicen los dedos, muevan rápidamente sus dedos para que puedan ganar. Solamente envíenme la palabra boleto al código 1090, boleto al código 1090. La tómbola ha comenzado a girar, eso significa de que ya tenemos por acá un ganador efectivamente con la terminación 1933. Acaba de ganarse recarga electrónica, me queda una sola recarga de $10, tengo escasos segundos, se está acabando el tiempo, no pierda la oportunidad, saque su teléfono celular y ¿qué tiene que hacer? Enviarme la palabra boleto al código 1090, boleto al código 1090 para que usted se convierta en ganador de recarga electrónica. Súper fácil, súper sencillo, de una manera, hey, le recuerdo, si no anda saldo, aún así usted puede ganarse recarga electrónica. Si no tiene nada de saldo, aún así usted puede ganar recarga electrónica al instante. Y el último ganador con la terminación 6109. Felicidades, le recuerdo que la gente de Tigo y de Movistar está recibiendo 3 contenidos al día por tan solo 15 centavos de dólar cada uno, y la gente de Digicel 1 por tan solo 47 centavos. Si usted desea salir, envíe la palabra salir al código 1090. Pero yo que usted sigue enviando la palabra boleto, porque vienen premios de 250, premios de 500 y premios hasta de $1,000 en efectivo, porque la familia Billetón ha llegado a RSM. Continuamos con Hola El Salvador y quiero darle paso a Célida Magaña, porque en CIFCO, o en el Centro de Ferias Internacional de Convenciones, se está celebrando CLAPS, un evento muy importante, y toda la señal de Radio Sonora y los programas que faltan el resto del día también serán transmitidos desde allá. Así que Célida Magaña, cuéntenos nuevamente cómo está el ambiente. Sabemos que hay un tema especial y es dedicado también al cáncer de mama. Célida, ¿me escucha? Hola Celina, qué gusto saludarla, un gusto saludarlos a todos por ahí en Hola El Salvador. En efecto, seguimos transmitiendo desde el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Están viendo ustedes imágenes del stand de la Red Salvadoreña de Medios y de la forma en la que estamos atendiendo a todas las personas que nos visitan por acá. Tenemos cupcakes como cortesía, tenemos también, estamos regalando listones color rosa para todas las mujeres que se quieran unir a esta iniciativa. Les muestro el mío para que vean, es un listón rosa con el logo de RSM para que usted también pueda participar y pueda unirse a la lucha contra el cáncer de mama. Hemos estado compartiendo testimonios de vida de mujeres sobrevivientes de esta enfermedad. Me acompañan en este momento Mercedes Cornejo y Claudia Abonía, ambas sobrevivientes de cáncer de mama, quienes también han compartido su testimonio. Y bueno, me comentaba por acá Mercedes que ella trabaja en una aerolínea. Tuvo que ausentarse más de un año al trabajo mientras se trataba la enfermedad, pero el regreso fue maravilloso. Sí, realmente fue maravilloso el apoyo de mi gente, que es muy importante saber que tu trabajo es
es fundamental el apoyo de los compañeros de trabajo, pero también hemos hablado del apoyo de la familia. Muchas veces es esa actitud positiva ante la enfermedad la que nos puede salvar, decía. Gracias. La verdad que el apoyo de la familia es muy importante en este proceso del cáncer, el apoyo de los amigos, el amor, más que todo. Tuve amor de amigos, de compañeros de trabajo, de la oficina, y esa es una parte bien fundamental para salir adelante con esta enfermedad. Y bueno, esta es la forma en la que estamos viviendo CLAPS 2016. Hoy, Red Salvadoreña de Medios se une a la lucha contra el cáncer de mama. De esta forma lo vivimos, Celina. Cuando tenga un tiempecito, véngase, porte el listón rosa también, ahora con el logo de la Red Salvadoreña de Medios. Y también aprovechamos aquí y compartimos un cupcake. Les cuento que estoy regalando mamografías también para las personas que lo necesiten y descuentos en el examen. Por supuesto, Celia Magaña, por ahí voy a llegar a más tarde también a unirnos a todo esto. Y yo sí me siento orgullosa de verdad de ser parte de la familia RSM, porque nosotros acá en Hola El Salvador también hemos tenido diferentes testimonios de estas mujeres que han venido a decirnos acá que hoy por hoy la palabra cáncer no significa muerte, que es lo que todo mundo tiene como el temor de igual manera enfrentarse a los exámenes, que ahora son mujeres valientes, los hombres deben de estar muy pendientes también. Y en RSM hemos llevado este color y lo seguimos llevando, por supuesto, este color rosa, de hacerles la invitación a todos ustedes de que vayan a examinarse, que nos hagamos nosotros nuestra autoevaluación y que todos estemos pendientes y conectados. Así que si usted puede ir por allá también a saludar a Célida Magaña y a todos los colegas que van a estar también de Célida, de RSM, de la radio precisamente, vayan por allá. Continuamos con más de Hola El Salvador. Por allá está Luciano Morán acompañado de Lorena. Adelante. ¿Cómo está la canción, patria querida? Nescafé Listo. Lo nuestro nos conecta. Presenta. Qué delicia, Luciano. Qué delicia, Lorena, iniciar la mañana con un buen café. ¿A vos iniciás tu mañana con un buen Definitivamente, café? Definitivamente, todas las mañanas, Ale, yo tengo que iniciar mi día con una deliciosa tacita de café. Y por supuesto, es tradición de los salvadoreños que por la tarde también se comen un poquito de pan dulce con una taza de café. Con una buena también. Taza de café. Y lo importante, sobre todo, que si usted en casa lo disfruta con Nescafé Listo. ¿Por qué? Porque el café listo, lo nuestro, nos conecta. Cada uno de nosotros, los salvadoreños, este café delicioso que usted lo puede encontrar en cualquier lugar de prestigio de El Salvador, ahí va a encontrar Nescafé. Y nosotros hoy en esta mañana aquí, de viernes, en El Salvador, queremos premiarlo a usted, queremos regalarle esta dotación. Y muy pendiente, lo único que tiene que hacer es poner por muy buena noticia. Sí, así es, el 3 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento oficial de Felina, que es el último disco de nosotros en Arcadia y en Guatemala. Perfecto, a ver, contá un poquito más del evento, qué onda, quiénes van a llegar, por ahí sé pues que andaban repartiendo. Esperemos que llegues, sí, porque claro. estamos aquí en El Salvador invitando a toda la gente que hemos conocido a través de este año, hemos venido ya dos o tres veces al país y la verdad es que estamos súper emocionados, que ojalá mucha gente ha demostrado mucho entusiasmo. Y ojalá ese entusiasmo pues se pegue y se vayan a la presentación del disco, yo creo que va a estar increíble. Perfecto, mira, háblame de la producción del disco. Por ahí tuve la oportunidad de escuchar unos discos, sus discos anteriores, y qué buen material. Ahora háblame de este nuevo, que es Felina. Sé que la banda ya está trabajando en muchas cosas, sobre todo en el lanzamiento, pero ya se tiene. ¿Cómo fue la producción, la música, la letra? Bueno, la producción fue bajo la producción de Ettore Grenci, que es un productor italiano. Compositor también, escribió Shabadaba de RBD y un montón de canciones, ha sido productor de Reik, de Kalimba, de Alejandra Guzmán, de muchos artistas mexicanos. La verdad es que tuvimos la suerte de trabajar con él hace aproximadamente como 3 años en Texas, en el Sonic Ranch. Mezclamos el disco en Los Ángeles y se masterizó en Nueva York. Y hace como año y medio siempre nos quedó la inquietud de hacer un relanzamiento de un par de canciones que ya habían salido en otros discos del tambor. Y salió este tema que es Hay Amor, que están escuchando ahorita de fondo. La fuimos a grabar a Los Ángeles con él y la verdad es que quedó increíble. Mira, estamos con ganas de ver el video, ¿por qué no lo presentamos? Veámoslo. Sí, démosle. De una perfecto, vez. A ver, te dejo las cámaras para que lo presentes. Ok, a toda la gente que está viendo, pues los invitamos a Guate el 3 de diciembre y aquí los dejamos con Hay Amor. Ok, 3 de diciembre, Arcadia en Guatemala. Redes sociales, cualquier red social en algún buscador más el nombre del Tambor de la Tribu, ahí nos pueden encontrar en todos lados. Perfecto, ahí está. Cuzuco, muchas gracias. Ahí está. Saludos a toda la banda por allá en Guate. Sí, yo les mando tus saludos. Perfecto. Gracias. Ahí está. Y bueno, y con esta buena música, buen sabor del Tambor de la Tribu, nos vamos con Celina Chanta.
Bien, súper bien, me encantó, súper pegajoso, todas las, los éxitos y las bendiciones del mundo, súper, súper bien, nos tenía bailando a todos acá en el estudio. Bueno, vamos a pasar ahora a una nota muy interesante también, ahora que estamos todos con la lucha del cáncer de mama también, poniendo el color rosa por delante, pero también hay un accesorio muy bonito que hoy por hoy las mujeres pueden auxiliarse, estamos hablando de los turbantes, vamos a ver la elaboración de ellos, opciones también para que usted luzca bella y se... Esta sección Back in Time recordando grandes éxitos de la música popular y hoy le vamos a hacer honor a las personas que gustan de la música punk. Miren, vamos a recordar Blitzkrieg Pop, es una canción del grupo punk de Ramones que es muy popular entre este ámbito, aparecida en el primer álbum de la banda Ramones de 1976 y que también fue lanzada como sencillo en noviembre de 1975 en Estados Unidos y en julio de 1976 en el Reino Unido. ¿Qué les puedo comentar de este tema? Es considerado un hito, no solo del género punk, sino también del rock and roll y en general, pues. La canción fue escrita principalmente por el baterista de la banda, Tommy Ramone, y fue una de las más populares debido al repetitivo coro que comenzaba con Hey, ho, let's go. Y hoy en día es el lema principal de la banda con ritmos muy pegadizos, guitarras, bajos al estilo punk rock clásico, complaciendo en Back in Time. Aquí está para usted también a una de las participantes, a Fanny Lou y a Freddie Mercury con la canción I Want to Break Free. Y hablando de buena música para disfrutar de este fin de semana y del inicio de este fin de semana, pasamos de inmediato con la Sonora Maya. ¡Que se lo de fanfarria! Aquí está nuestro amigo Sonaí Alvarado, amigo personal y un gran músico con una trayectoria ya de mucha experiencia con sus agrupaciones, porque tú obviamente tenés varias opciones, pero hoy por hoy con la Sonora Maya. ¿Cómo estás, mi estimado Sonaí? Muy bien, contento de estar acá nuevamente con ustedes, en familia y en confianza, como dice Edwin. Contentos, estrenando un nuevo tema, ya casi a punto de salir para nuestra segunda gira a Canadá. Okay. Y estamos con... Y cuando me hablas de Canadá, ¿qué ciudad específicamente visitan allá? Montreal, Toronto, Edmonton, estamos en Calgary, Quebec. Mira, Montreal tiene un festival del jazz que es famoso en todo el mundo y es un foco importante artístico. Sí. Y qué bueno que estén ustedes identificando al país, musicalmente hablando, estas ciudades que son... tienen otro nivel musical, digamos, de mucha trayectoria. Sí, bueno, Montreal es una ciudad multicultural y hemos tenido lástima que no pudimos grabar algunos videos que hicimos. Pero ahora tal vez sí. Hoy tal vez podemos, pero... ¿Están con el celular? No, lo que pasa es que, fíjate que en cada esquina, es curioso, que en cada esquina del centro hay pianos en la calle. Entonces agarramos un piano y empezamos a hacer un jelengue. Con una güira y todos cantando y todo eso. De repente se nos llenó la cuadra. Ay, y después pusimos a bailar a toda la gente, pero hubiese sido bueno grabarlo. No, pero hay que grabarlo porque fue interesante lo compartimos aquí en El Salvador. Sí, así. Mira, que... Ya viene la época también, bueno, la gira, pero ¿cuándo se van de gira? Nos vamos el 10, primero Dios, 10 de noviembre. ¿Y regresan? Regresamos el 22 de noviembre. De noviembre. ¿Y de ahí para allá? ¿Qué aquí deja ya para ya tenemos, pues, gracias a Dios, mucho trabajo acá en El Salvador. Zacatecoluca, estamos San Miguel, estamos, bueno, toda la ciudad de Armenia, Olocuilta, Antiguo Cuscatlán, bueno, todas las ciudades que seguramente en su momento se van a dar cuenta de nuestro itinerario y estamos siempre ahí para servirles. Excelente. Aparecen los teléfonos en la parte de abajo de la pantalla, ¿verdad? Para contrataciones, el Facebook y todo lo demás. Sí, estamos para servirles ahí en esos números. Son unos números de oficina y números de celular. Y en Facebook nos encuentran como Sonora Maya, ¿verdad? Así que los invitamos a que le den un like a nuestra página y que sean parte de la familia de Sonora Maya. Bienvenido, Sonaí. Bueno, no lo hacemos por cuestión de tiempo, pero hoy vamos a romper el hielo y vamos a dejar que las señoritas se presenten el nombre, ¿verdad? Y cuánto tiempo tienen de estar aquí en la Sonora Maya, mi amiga. Buenos días, mi nombre es Silvia Rodas. Ya tengo casi 2 años de estar en la agrupación y es un placer para mí estar ahora en Hola El Salvador. Bienvenida. Mi nombre es Lulu Mena y ya tengo pues mi ratito, un año prácticamente con la Sonora Maya. Mi nombre es Rocío Torres y ya tengo 2 eventos nada más, soy nueva. ¡Es la nueva fanfarria!
Bueno, y yo que soy fundadora también. Claro, bueno. Pero estoy joven de edad. No, Yulisa, pues le conocemos que es parte, digamos, del grupo ya desde que nació. Y ahora usted tiene una opción musical, ¿verdad? Con las diferentes asignaturas que tiene usted, de las nuevas marcas. Bueno, y vamos a platicar con el hombre más guapo del mundo, ¿verdad? Venga para acá. Venga para acá. ¿Más guapo del mundo o del universo? Pues ahí como usted gusta, ahí no hay problema. Hey, gracias Edwin, de veras, gracias por permitirnos gracias por permitirnos una vez más estar en este foro. Nos sentimos contentos y orgullosos de presentar en primicia una vez más este tema que viene, que no lo voy a decir mejor hasta que el público lo vea. ¿Lo vamos a estrenar ahorita? Ahora en primicia acá. Excelente. ¿Mi estimada Yulisa? Bueno, quiero mandarle un saludo a la familia Ventura, que seguramente nos está sintonizando, a mis tíos que han venido de Estados Unidos, un abrazo de verdad de corazón a mi tío Mingo, a mi abuela, a mi papá, a todo el mundo, ¿verdad? Que yo sé que van a estar bailando este tema porque lo estaban esperando en casita. Bueno, bailar muchachos, aquí están los músicos y aquí está la Sonora Maya y suenan así. Y ya llegó la pájara loca con la Internacional. Sonora Maya. Yo tengo una amiga, le dice pájara loca, porque le gusta andar de palo. Pájara loca, porque le gusta andar de palo en palo. Le quita el marido a las otras, se baja de un palo y en otro se monta. Le quita el marido a las otras, se baja de un palo y en otro se monta. Esa muchacha es una galana, a esa pájara nadie le gana. Es alegre y complaciente, también le gusta el aguardiente. Arrasó con mi primo, también con mi tío, ahí lo hallaron sin calzoncillo. No le falta el huevo en el dedo. Que la tabla del uno y a seguir bailando con la Internacional Sonora Maya. Yo tengo una amiga, le dice pájara loca, porque le gusta andar de palo en palo. Yo tengo una amiga, le dice pájara loca, porque le gusta andar de palo. Se baja de un palo y en otro se monta. Le quita el marido a las otras. Se baja de un palo y en otro se monta. Esa muchacha es una galana, a esa pájara nadie le gana. Es alegre y complaciente, también le gusta el aguardiente. Arrasó con mi primo, también con mi tío, ahí lo hallaron sin calzoncillo. No le falta el huevo en el desayuno, es más fácil que la tabla de esta mañana también queremos darle paso también a Célida Magaña, que tenemos ese contacto vía microondas en Claps. Hola, hola Luciano, un gusto saludarles nuevamente, seguimos transmitiendo en vivo. La red salvadoreña de medios se ha venido a este evento tan importante que habla de publicidad.
Y aprovechando ese espacio de publicidad, nosotros nos estamos uniendo en este llamado. La prevención nos salva. Seguimos luchando contra el cáncer de mama y queremos transmitir ese mensaje. Les quiero compartir un poquito del ambiente que se vive en este lugar. La Red Salvadoreña de Medios en su stand está obsequiando unos cupcakes, los tengo por acá. Es un postrecito algo dulce con un mensaje implícito a través del cual le decimos la prevención te salva. También tenemos por acá el espacio para que las personas que quieran se puedan tomar su fotografía. Estamos obsequiando listones también con ese mensaje de solidaridad a las mujeres que padecen la enfermedad. Hay un rótulo por acá que dice que todos los conductores de la Red Salvadoreña de Medios deberíamos estar acá, pero no vinimos todos porque los demás se están realizando el examen de mama. Así que con ese mensaje positivo para todas las mujeres que han estado pendientes de nuestras transmisiones a través de los tres medios, pues lo reiteramos nuevamente, la prevención salva, así que unámonos a la lucha contra el cáncer de mama. Un gusto saludarle desde acá, seguimos divirtiéndonos, seguimos transmitiendo desde acá a través de los tres medios de Radio Sonora, Canal 11 y Canal 12 y nos encontramos más adelante. Bendiciones. Muchas gracias, Elida. Ahí está RSM presente en Clubs 2016. Y bueno, nosotros también... Buena onda, ahí estamos. Sí. Y bueno, nosotros ya aquí en la cocina, chef, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, ¿y tú? Gracias. Solo que me hace falta algo el día de hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué te hace falta? La voz. Ah, sí, pero ahí está mi estimado Freddy. Chicos, qué gusto de verdad saludarles en este fantástico viernes, estupendo, por cierto. Bueno, mire, Freddy, ¿para qué andar con tanta vuelta? Usted aquí está para cantar. ¿Cómo no? Así que échesela, por favor. ¿Cuáles son los ingredientes para hoy? Perfecto, mucha atención. En casita, ahí están nuestros ingredientes para este sándwich Sanadu. Perfecto, vamos a utilizar 3 lascas de pan de hogaza. Luego 5 lascas de tocino frito, qué maravilloso. 2 huevos batidos, 2 lascas de jamón de pavo, además 2 lascas de queso Gouda, así es Gouda. Un tercio de cebolla. Muy bien, gracias. 2 dientes de ajo, la mantequilla tiene que estar donde debe estar, ahí está, ok. Una cucharadita de harina, además 1/4 de leche. Por supuesto, 2 onzas de queso azul. Sal y pimienta al gusto. Manos a la obra, chicos. ¿Cómo no? Ahí está. ¿Dónde es que tiene que estar la mantequilla? Ahí va a estar. En la cacerolita, obviamente. ¿No? Exacto. Bueno, si se dieron cuenta, ahí decía huevos batidos, pero como la cosa es que hay que hacerlo rápido, entonces vamos a hacerlo ya. Ya están ahí los... Batidos. Los huevos ya es una omelette. ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos a hacer una salsa. Ok. Sabrosona. Vamos a poner ahorita a citronar nuestra... Insisto, Fran, el que se le ocurrió esa combinación del ajo y la cebolla. Sí, muy buena. Vamos a poner aquí... Ajá, le pusimos, mira, a la harina. Vamos a poner harina porque lo que voy a hacer eventualmente es espesar, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a mezclar muy bien. Como se lo he dicho siempre, la cocina usted hágala tranquilo. No se sofoque porque entonces no le va a salir bien. Así de sencillo. Sí, pues sí. Entonces, mira, vamos a poner leche. La leche puede ser la que a usted mejor le acomode. Puede ser entera, deslactosada. La que su cuerpo digiera mejor. Exacto. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago ahorita? Empiezo a mezclar de manera homogénea para evitar que si quedó alguna cápsula de harina, no se nos vaya a hacer un grumo. Es una pregunta ahorita que acabas de decir eso de la leche y la gente que solo toma leche de soya, ¿se puede con...? Sí, sí. O sea, igual, vea. El sabor altera, pero lo que vamos a hacer ahorita es perfumarla. Te pido de favor que me ayudes. Entonces aquí tengo queso azul. Es un queso con un olor muy fuerte. Pero esto me va a ayudar además para espesar. Entonces, acá tengo las 3 hogazas de pan. Me vas avisando, Luciano, porque lo que necesito es que se vaya espesando paulatinamente. Entonces sí, lo que estás haciendo va muy bien porque necesito que también apelmaces un poco. ¿Y qué voy a hacer acá? Mire, para mientras que está Luciano ahí, vamos a poner... ¿Damos vuelta al pan? No, solo vamos a poner acá, viene aquí un lado, vamos a poner el otro. Sí, entonces, mientras está haciendo la salsa, yo voy a aprovechar para poner un poquito de ella en el pan y esto me va a servir para ligar. Entonces tengo acá esto, vamos a empezar ya a armarlo. Vamos a poner un poco de tocino, vamos a poner jamón, el huevo, que ya lo tengo como una omelette. Me dice Edwin, mi querido Frank, me suena ese sándwich a película, me dice.
Sí, o bueno, si se acuerdan ustedes de Lorenzo Parachoque, pues también está algo también. Como coqueto. Entonces vean, igual repetimos tripla. Acá. Sí, vamos a poner aquí el queso, luego el jamón. El queso lo vamos a poner de último porque vamos a ligar. Y acá ponemos también, vean. Okay. Rápidamente este vamos a esperar que espese la salsa. Ya está espesa. Ya está espesa, sí. Espesita, ok. Entonces al final vamos a hacer esto. Ok. Mira. Y esto lo vamos a llevar al horno, pero sin antes poniendo la última lasca. Qué rico. ¿Verdad? Acá. Ajá. Ahora, lo íbamos a llevar al horno. Sí. Ya lo teníamos listo. Ah, pues sí, sé que sí, ¿no? Propicia, mi querido Lucho, para este fin yo de dije, semana. ¡Wow! Dije yo, ¡wow! Sí, dije yo. ¿Te ves? Ahí es. Vamos a cortar. Mire, quiero decirlo, el día de ayer no lo pude felicitar públicamente, pero feliz día del chef. Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está. ¿Qué esto uva? Lo vamos a llevar aquí. Y vamos a poner sobre una camita. De papitas. De papas. ¿Verdad? Qué delicioso, Frank. Y ahí está, miren, ahí le va a aparecer, creo yo, la donde puede encontrar en Facebook. Perfecto. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Chef Frank. Frank Arévalo. Ahí en estamos. Facebook. Bueno, vamos a una pausa. Esta es la cocina. Ya regresamos. El día de hoy tiene que votar todavía, los tenemos ahí, los participantes en el Yo Reto, esta modalidad de la batalla del doblaje, así que tiene unos minutitos porque ya casi se va a cerrar, así que aprovechen. Sí, ah, tenemos sí. La representación de Fanny Lu también, ¡woo! La de Freddie Mercury en su versión ¡woo! De Queen. ¿Cuál es su favorita? Usted lo decide en nuestra fanpage de Ole Salvador. El lunes les vamos a dar los resultados, así que a mantenerse pendientes. Uh-huh. Pero bueno, con la buena música de Sonora Maya. ¡Hasta el lunes, papá!